Bienvenidos a mi canal Recetas Fáciles y Económicas. Y miren, hoy les voy a preparar un delicioso arroz blanco a mi gusto y les voy a enseñar lo que vamos a necesitar para hacer nuestro arroz. En esta ocasión yo voy a ocupar lo que viene siendo 2 tazas de arroz. El arroz puede usar del que usted quiera, de su preferencia. Aquí tengo una cebolla, es una cebolla chiquita, miren, me cabe en la palma de mi mano. De esta vamos a usar 1/4 de cebolla. 2 dientes de ajo, están más o menos ni tan grandes ni tan chiquitos. Aquí tengo una barrita de mantequilla, es esta marca de la Imperial, pero igual usted puede usar de la marca que usted quiera. En esta ocasión nosotros vamos a usar... Lo único que vamos a dejar va a ser como viene siendo como 3/8 de la mantequilla. La demás la vamos a usar, que viene siendo como esta cantidad. Y le vamos a poner verdurita. Mire, yo le voy a poner de este surtido, es chicharito, ejote, zanahoria y elote. De esta verdura de la que yo le voy a poner. Le vamos a poner 2 cucharitas soperas de caldo de pollo, no, es... del blanco, y vamos a utilizar lo que viene siendo una botellita de agua, equivale a 2 tazas de agua. Entonces esta es la cantidad de agua que vamos a necesitar. Y si le falta sal después de que le pongamos el Knorr Suiza, le vamos a agregar pues ya sal a nuestro gusto, ¿ok? Bueno, mire, y lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner la 1/4 de la cebolla a la licuadora, los 2 dientes de ajo, y vamos a poner las 2 cucharitas de caldo de pollo. Viene siendo como 2 cuadritos de caldo de pollo, ¿ok? Si no tiene Knorr en polvo. Y le vamos a agregar la mitad de la agua, que viene siendo 1 taza. Y la otra mitad la vamos a reservar para después ponérsela al arroz. Y vamos a licuar. Mire, ya que tenemos nuestro sazón ya molido, lo que vamos a hacer es que vamos a lavar el arroz. Mire. Vamos a poner el arroz en una coladera y vamos a lavarlo con agua fría hasta que ya no salga tanto el agua blanca. Mire, si ve cómo está saliendo la agua blanca, mire. Bien lavadito nuestro arroz. No se preocupe, no se quebra, no se echa a perder. Usted lávelo sin ninguna preocupación de que se vaya a quebrar. Esto es nada más para quitarle un poco el almidón al arroz, ¿okay? Mire, y enseguida aquí tenemos una cacerola. Ya le prendí, ya está un poquito caliente. Y vamos a cortar hasta donde les dije, mire, hasta aquí. De la barrita de mantequilla. La demás se la vamos a agregar. Y aquí la vamos a dejar hasta que se deshaga, y cuando ya esté deshacida completamente, entonces le vamos a agregar ya nuestro arroz, que ya lo tenemos ya bien escurridito sin nada de agua. ¿Ok? Mire, cuando usted vea que ya la mantequilla ya se deshizo y que está así, miren, ya haciendo muchas burbujitas, como haciendo como espumita, entonces ya vamos a agregar el arroz. Recuerde que esté bien escurridito, ¿sí? Que ya no tenga agua. Y aquí lo vamos a estar meneando constantemente, como por unos 5 minutos. A ver cómo está en 5 minutos. Se los vuelvo a enseñar.
mire, ya pasaron 6 minutos, entonces, como este es arroz blanco, pues no vamos a permitir que se nos dore, ¿verdad? Entonces, ya después de que pasaron 6 minutos, le vamos a poner ya lo que licuamos. Y mire, de cantidad de verdura que yo le voy a poner a mi arroz es al gusto. Usted le puede poner la que usted quiera y la cantidad que usted quiera. Entonces yo le voy a poner una taza de verdura. Este arroz le va a encantar. Fíjese, en una ocasión fuimos a una fiestecita y a mí me tocó llevar el arroz. Entonces yo llevé de este arroz, arroz blanco, y ahí había una persona que me dijo que, ahí preguntó que quién había hecho el arroz, entonces le dijeron que yo lo había hecho, y ella amablemente luego me dijo que por favor le dijera cómo, que porque estaba muy rico, ¿verdad? Y de esto que le estoy hablando fue en el verano, y ahorita ya estamos en enero y no, pues, hasta ahorita estoy subiendo el, voy a ponerle el arroz para que ella por fin vea cómo hice este delicioso arroz blanco. Y usted que me está viendo lo hace, pues va a ver que le va a encantar. Bueno, mire, entonces le vamos a poner la otra cantidad, de agua que reservamos para que sean 2 tazas de agua. Pero ¿sabe qué? Siento que como que le va a faltar otra poquita más. Entonces le vamos a poner lo que viene siendo como 1/4. Como aquí así. Abajito de la mitad de agua. Para que sean como 2 tazas de agua. Y como 1/4 de agua. Mire, para que no se reboruje, le pone la botella de agua entera y esta cantidad más, ¿ok? Para que no se reboruje. Porque ya ve que uno a veces se enreda las cosas y luego ya, no, pues por fin qué. Se le ponen 2 tazas de agua o más y luego lo empiezan a uno a regañar los suscriptores. Mire. Le vamos a agregar un poquito más de sal, porque es lo que le dije, con las 2 cucharitas de caldo de pollo no fue suficiente, le vamos a poner un poquito más. Le vamos a poner como, pues ya usted lo va a probar y usted va a saber más o menos lo que le faltó. A ver, deje ahorita lo pruebo a ver si ya está bien. Pues ya está aquí nuestro arroz. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a tapar y le vamos a bajar a fuego como al, yo aquí le tengo al número 8, y lo vamos a dejar aquí. No lo vamos a destapar hasta como por unos 5 minutitos. Vamos a venir a checar a ver si ya está nuestro arroz, ¿okay? Mire, estuve calculando el tiempo para darle el tiempo exacto y el arroz se tardó 9 minutos, ¿ok? Mire. Vea que enterito nos quedó, quedó bien rico, bien, bien enterito, no se ve nada de despedazado, ni aguado, ni nada, quedó perfecto, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer el platito de presentación, ¿ok? Pues así es como nos quedó la presentación de nuestro rico arroz blanco. Espero que le guste, disculpe el video, estos videos no están siendo editados, pero igual pues hago lo posible por subirles mis recetas, ¿ok? Pues no me queda más que darle las gracias a todos los que se han suscribido a mi canal y espero y lo sigan haciendo. Si les gustan mis videos, pues ya saben, regálenme un dedito arriba, suscríbanse y pues muchas gracias por verme y Dios me los bendiga a todos. Adiós.